Buenas noches. Esta noche de comienzo de la campaña electoral, que esperemos que sea una campaña feliz y exitosa. Y por mi parte, simplemente os voy a leer una carta, la carta de un candidato socialista a la ciudadanía vasca, y lo haré con brevedad para no consumir demasiado tiempo, claro. Primero, os quiero decir de qué van estas elecciones. El 10 de noviembre vamos a elegir un presidente y un gobierno que acaben con el bloqueo y con la parálisis política. ¿Para qué? En primer lugar, para consolidar derechos básicos de la mayoría social combatiendo las desigualdades como corresponde a un partido de izquierda. En segundo lugar, para afrontar los retos de la globalización, como son la crisis climática, la revolución tecnológica digital y el fenómeno de las migraciones. Y en tercer lugar, ¿de qué van estas elecciones? Pues van de defender ante instancias europeas e instancias internacionales los intereses de la economía española, intereses de la economía que superan los marcos autonómicos. ¿Y quién mejor lo puede hacer que un gobierno socialdemócrata del PSOE, un gobierno fuerte y estable con voz y con credibilidad en Europa? Segunda cuestión, ¿para qué pido el voto? ¿Para qué pedimos el voto aquí en Euskadi? Bueno, es habitual que los grupos nacionalistas vascos traten de ganarse al electorado vasco señalando que a Madrid se va a sacar dinero para Euskadi. Esto ya lo sabemos, ¿no? Las políticas para la gobernanza de España y la superación de los desafíos y amenazas globales no entran en su agenda. Por contra, para nosotros, para los socialistas, siempre hemos entendido que nuestro trabajo en el Congreso consiste en saber conjugar la defensa del bien común, pensando en las demandas de la mayoría social de todo el país y el progreso del conjunto de España, conjugar eso con la defensa de los intereses, digamos, más específicos de la ciudadanía vasca. Esta tarea, este trabajo, es así de simple, no lo puede hacer ni el PNV, ni mucho menos Bildu. Por cierto, al margen, señor Ortúzar, si alguien ha pactado con el Partido Popular cuantas veces ha querido, ha sido el PNV y siempre con el argumento de que era por el bien de Euskadi. Así que, por favor, señor Ortúzar, dejar de decir barbaridades o tonterías acusando al Partido Socialista de pactos extraños. Estamos un poco hartos ya aquí en Euskadi de que cuando hay campañas electorales y también sin campañas electorales tengamos al PNV en el que siempre hay el poli malo se llama Ortúzar, se llama Olano Egíbar y el poli bueno que se llama teóricamente el señor Urkullu. Entonces, la ciudadanía vasca, como en toda España, tiene en este momento incertidumbres, amenazas, miedos, porque afectan al proyecto de vida personal de cada uno de nosotros. Por eso son necesarios compromisos de gobierno, compromisos electorales, en este caso por parte del PSOE. ¿Compromisos sobre qué? Que interesan también a la ciudadanía vasca. Pues, lo sabéis, la revalorización de las pensiones y la sostenibilidad del sistema de la seguridad social, la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral y a fondo, la lucha contra la pobreza, más inversiones en I+D+I, la transición digital de nuestra economía y la transformación del tejido productivo, la transición ecológica justa combatiendo la emergencia climática y la creación de figuras impositivas nuevos sobre el sistema bancario y sobre el comercio digital, en la idea de favorecer una fiscalidad más justa, más progresiva y que permita una redistribución de rentas. Bien, ¿para qué? Por tanto, dicho lo cual, tendríamos que plantearnos cómo gobernar. Y lo que planteo es que los socialistas rechazamos, evidentemente, pactos de gobierno con Rivera y con Casado, o con Rivera o con Casado, con el PP y con Ciudadanos, tal y como lo señala repetidamente nuestro candidato, nuestro presidente en funciones, Pedro Sánchez, porque ellos son los que pactan con Vox. Nosotros tenemos un proyecto, como socialistas, absolutamente alternativo a los planes de involución social, involución política, involución fiscal, regresión fiscal, y también
Tenemos un proyecto de país absolutamente alternativo a esa intención de recentralización de las derechas. Es lo que pretende ese Frente Nacional, ese nacionalismo español de los tres partidos de la derecha. Y que esperan además una segunda oportunidad el 10 de noviembre, que no se la vamos a dar, para dar el salto a la Moncloa. Bien, el PSOE con Pedro Sánchez es la única opción posible de gobierno en la izquierda. La única opción posible para que gobierne la izquierda en España. Es, por tanto, el voto útil, es la mejor garantía en las políticas de igualdad, lo hemos visto en los últimos meses con este gobierno, y es también realmente la garantía de un progreso para Euskadi y para España sin aventuras. De ahí que hablemos de un voto útil para superar bloqueos, haciendo respuestas y propuestas sociales sin falsos radicalismos, y además fijamos compromisos para fortalecer una democracia que hoy por hoy está débil y para defender la integridad de esa España que consideramos diversa y plurinacional. Por tanto, nuestro compromiso es trabajar por el entendimiento para hacer posible lo anterior, entendimiento entre las fuerzas de izquierda, entre las fuerzas de progreso, que hagan posible, en definitiva, la investidura. Luego, evidentemente, después del día 10 de noviembre, habrá que analizar los resultados para dialogar y gestionar la fórmula concreta que permita el mejor pacto para garantizar la estabilidad de un gobierno progresista cuyo primer gran reto es el presupuesto social para el año 2000. Y acabo. ¿Cómo responder a los retos de la sociedad vasca, esos retos, digamos, más específicos? Pues bien, mi carta digo a los ciudadanos y ciudadanas que los gobiernos de Euskadi y de España deben dar una respuesta desde la lealtad, desde la cooperación mutua y desde la corresponsabilidad. Estos y otros son valores propios, por cierto, de carácter federal y son respuestas a dar por los dos gobiernos colaborando a los desafíos específicos que tiene la sociedad vasca, en parte derivados de la ralentización de la economía. Me refiero concretamente a cuestiones que tendremos que trabajar también desde Madrid, como son mantener la vitalidad empresarial de este país y las exportaciones, apoyar la innovación tecnológica, promover y atraer talento joven, acuerdos con los sectores industriales, aquí en Euskadi como el del automóvil, que están más vinculados a la transición ecológica, preservar la convivencia y el pluralismo y reforzar un autogobierno que es muy poderoso, es ya muy poderoso en Europa. Por tanto, esto es lo que vamos a hacer, esta es nuestra propuesta, nuestra oferta a la ciudadanía vasca, pero sin embargo no podemos olvidar por último una cuestión que es muy importante. Tanto Bildu como sectores del PNV y el Carrequín Podemos defienden y señalan continuamente en los medios y en la calle el proceso de Cataluña como un modelo a seguir. Lo están diciendo. Aunque ello rompa la convivencia y aunque ello ataque la legalidad y aunque ello suponga un avance hacia el caos económico. Sería un grave error que esa vieja estrategia soberanista, la que están desarrollando de manera alocada en Cataluña, arraigase en Euskadi, un país, el nuestro, que tras años de sufrir el terrorismo, y aquí hay víctimas, familias de víctimas del terrorismo de ETA, un país que rechazó y rechaza la violencia y todo tipo de aventuras soberanistas. Con estos compromisos concurrimos a las elecciones. Dicho lo cual, paso la palabra, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, a Patxi López, nuestro candidato por Vizcaya. Bueno, arratsaldeon. Bueno, cuando somos cuatro, lo mejor es ser breve, ir al grano y dejarnos de rodeos. Bueno, pues aquí estamos, los socialistas vascos, en una nueva campaña. La otra la cerramos aquí, en Vitoria, esta la abrimos, en Vitoria. Pero somos los mismos candidatos. Lucio, Chema, Julia encabezan nuestras listas al Senado. Odón, Isabel y yo mismo encabezamos las listas al Congreso de los Diputados. Los mismos candidatos que hace seis meses, con las mismas propuestas, con el mismo programa. Ese programa que empezaba y empieza hoy diciendo que nos comprometemos a blindar el sistema público de pensiones, que para nosotros es sagrado y que, por lo tanto, lo vamos a llevar a la Constitución para que no venga nadie a cargárselo. Y que además vamos a subir las pensiones según el IPC. Y vamos a subir más las más bajas, especialmente las de viudedad
y las no contributivas. Así empezaba y así empieza el programa con el que nos presentamos. Y acaba hablando de que nuestra apuesta es por más Europa, por una Europa federal como el espacio ideal desde el que hacer frente a los retos que tenemos encima de la mesa. Los mismos candidatos, el mismo programa y el mismo objetivo. Y el objetivo no es otro más que en España haya un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez. No hemos cambiado, porque no hemos necesitado cambiar, porque no tenemos nada de lo que arrepentirnos. Somos coherentes. En la anterior campaña le dijimos a los ciudadanos y a las ciudadanas que si querían un gobierno como el que habíamos tenido en los últimos meses, un gobierno que había subido el salario mínimo interprofesional como nunca en la historia, que había subido, había revalorizado las pensiones al hilo de los precios y no aquel ridículo 0,25 del Partido Popular, que si querían un gobierno que como ese había vuelto a poner en marcha la ley de dependencia, tenían que votar a los socialistas. Que si querían frenar a la derecha para que Vox no condicionara la política del gobierno, tenían que votar a los socialistas. Haz que pase, era nuestro eslogan. Y pasó. Y así fue. La gente votó mayoritariamente al Partido Socialista, tanto que doblamos en escaños al siguiente partido, que era el Partido Popular. Es decir, la ciudadanía dijo de manera clara y rotunda que querían que Pedro Sánchez fuera el presidente del gobierno de nuestro país. Lo que pasa es que alguno no lo aceptó. Alguno no aceptó el resultado de las elecciones y desde una supuesta izquierda pensó que tenía más fuerza de la que le habían dado las urnas. Y desde una ambición desmedida y con una avaricia desmedida, pensando solo en sillones, bloqueó toda opción de gobierno. Hasta 5 ofertas les hicimos. Bueno, pues eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Y como he dicho que iba a ir al grano, hay que decir que en este momento hay 2 opciones y una única verdad. Y la única verdad es que Pedro Sánchez es el único candidato de izquierdas que puede ser presidente del gobierno. ¡El único! ¡No hay ninguno más! Es el único candidato de izquierdas que puede presidir el gobierno. El resto de opciones son legítimas, ¿cómo no? Pero en el fondo son un canto de sirena. Es dividir el voto progresista. Esa es la verdad. Y las 2 opciones son o el Partido Socialista y Pedro Sánchez o el trifachito. No hay otra. Podemos hacer el pino. Podemos darle 1000 vueltas, pero no hay más opciones. Así que, deducción. O gana Pedro Sánchez con una mayoría suficiente para que nadie se vuelva a atrever a bloquear ese gobierno, o nos comemos el trifachito con patatas y para 4 años. No hay más. No hay más. Porque ellos sí que no fallan, ¿eh? Estos de la derecha no se bloquean entre ellos. Así que de esto van estas elecciones. Y estos son los argumentos que vamos a utilizar con los que convencer y movilizar a la gente. Tenemos que elegir entre un gobierno, como ha demostrado en solo 15 meses el gobierno socialista, que ayude a los más vulnerables, que recupere y garantice nuestros derechos sociales, que cambie y derogue la reforma laboral, que se comprometa en la lucha contra el cambio climático, que ante el enfriamiento de la economía haga que los sacrificios, esta vez, lo paguen los de arriba, los poderosos y no los de siempre, que ante lo que está pasando en Cataluña defienda la ley con contundencia y el diálogo con inteligencia, es decir, un gobierno que cumpla su palabra y sus compromisos como hizo con la exhumación del dictador. ¿Quién nos iba a decir hace unos meses que cuando el día que se exhumara al dictador quien más iba a protestar fuera esos que se dicen que están a nuestra izquierda y el PNV? En fin, algunos se retratan con algunas cosas.
Bueno, o tenemos ese gobierno socialista o tenemos el gobierno de las tres derechas, que también ha demostrado ya allí donde gobierna qué es lo que hacen. Porque, por ejemplo, han quitado la protección a las mujeres maltratadas con violencia machista. Han cerrado los pisos de protección donde se protegían. No van a enseñar valores democráticos ni valores de igualdad, que algún déficit de esto tenemos, ¿no? Ahora, eso sí, en las escuelas van a enseñar tauromaquia y caza. Seguirán haciendo listas negras, como están haciendo, para cargarse a todo el que no es de su cuerda. Y esto no es ciencia ficción. Esto ya se está haciendo allí donde gobiernan. Y son los mismos. A Pablo Casado le han dicho que se deje barba y que hable más bajito. Ya, pero por mucho que se disfracen hoy, que es Halloween, y vayan pidiendo caramelos, el monstruo que hay debajo del disfraz sigue siendo el mismo e igual de peligroso. Por eso, pues yo no puedo entender que haya gente que en abril se movilizó porque le daba miedo esa foto de Colón de las tres derechas, es decir, se movilizó cuando ese riesgo era una expectativa, y hoy que es una realidad, que ya están gobernando, haya gente de esa izquierda que dice que no, que está viendo, que se queda en casa. ¿Es entendible? No, esta vez ya existen, quieren dar el salto al gobierno de España. Y dicen algunos que no quieren ir a votar, que están cabreados. Bueno, los primeros cabreados somos nosotros. Es que ya ganamos las otras elecciones. Es que nosotros ya éramos diputados y ya éramos senadores. No teníamos por qué repetir estas elecciones. Vamos a ver. Ellos, la derecha, nunca se queda en casa. Todos los de derechas votan siempre. Y aunque estén divididos, se ponen de acuerdo. Bueno, pues nosotros no podemos permitirnos el lujo de no ir a votar. De hecho, ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto que son capaces hasta de hacer la campaña más sucia, más barriobajera, más rastrera, el PP, intentando desmovilizar a los votantes de izquierda. Intentan que los votantes progresistas se queden en casa. Bueno, pues es que no podemos permitirlo, porque si tú no vas a votar, ellos vienen a gobernar. Si tú no votas, el día 11 va a haber igual 350 diputados y 208 senadores, pero los habrán elegido ellos y, por lo tanto, decidirán en contra de tus intereses y de tus necesidades. Por lo tanto, si ellos quieren que no nos movamos, nosotros vamos a tocar a rebato para movilizar todo el voto progresista. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora toca movernos más que nunca. Ahora toca gobierno, ahora toca dejar atrás el bloqueo, ahora toca conquistar el presente y el futuro que nos han querido negar estos seis meses atrás. Bueno, ahora toca Pedro Sánchez y Partido Socialista. Y toca esto, porque ahora toca Euskadi y España. Y eso es lo nuestro, lo de los socialistas, lo de gente que tenemos el orgullo de tener en nuestras listas, que ha participado en ese gobierno, como nuestra querida ministra Isabel Celá. Arratsaldeon guztioi, os miro, os veo, os quiero y además me reflejo en vosotros. Es un ilustre espejo propio de una fuerza política que piedra a piedra ha ido construyendo el mejor edificio ideológico, el mejor edificio político, una gran catedral cuyo sustento, cuya base sustentante, cuya piedra, cuya clave es la igualdad. Y eso, a eso, nadie nos puede superar. Mirar, yo, como sabéis, vengo ahora mismo de Madrid. Hemos hecho el gobierno una escalada inmensa estos días de entrevistas
con medios internacionales para explicar lo que pasaba en España, lo que pasaba con Cataluña. Todos preguntan lo mismo. ¿Qué pasa con Cataluña? ¿Cómo se va a resolver? ¿Pero por qué están en este momento? Y es que, efectivamente, cuando llegamos al gobierno nos encontramos con tierra de secano, un gran secarral. 7 años de gobierno del Partido Popular, pero ni siquiera una actuación pedagógica a nivel internacional para explicar que España es un Estado social y democrático de derecho, absolutamente pleno, social y democrático de derecho. Y que efectivamente, siendo un Estado social y democrático de derecho, tiene una peculiaridad que se ha constituido como Estado de las autonomías y que permite una gran libertad y un gran ejercicio de autogobierno a cada una de las comunidades autónomas, dentro de lo que significa el respeto a la soberanía nacional y el respeto a la integridad territorial. Bien, esto no se había explicado nunca. Esto no se ha explicado y las preguntas de los mediadores, de los periodistas, de los corresponsales son siempre las mismas. ¿Pero por qué? ¿Por qué aquí no se puede hacer, darles un poco de más libertad, de ejercicio, de derecho a decidir? Pues miren, porque nosotros en nuestra Constitución, por cierto, al igual que el resto de los estados europeos, al igual que el resto de los estados a nivel internacional, no creemos que se pueda resolver un problema complejo a través de un derecho a decidir que diga sí o no, de una respuesta binaria del sí o el no. Y este derecho a decidir, pretendido derecho a decidir que no es tal, no existe en ninguna constitución europea, ni a nivel internacional ni a nivel europeo. Por tanto, este ejercicio de explicación que estamos haciendo con la República, con Le Soir, con el Guardian, con todos los periódicos europeos, estaba siendo necesario, era una falta que se percibía y que el gobierno del Partido Popular en 7 años no había activado. Mirar, nosotros somos, decía Pachi, que somos los mismos, efectivamente, somos los mismos, pero somos los mismos todos. Somos aquellos que a lo largo de 140 años de historia, 140, hemos transitado defendiendo los mismos derechos, defendiendo la justicia social, defendiendo la posibilidad de mantener una igualdad de nadie es menos que nadie, todo el mundo es igual a otro en su empleo, en su educación. Hemos trabajado y hemos luchado en ferrocarriles, en los ferrocarriles, en las minas, incluso contra los sublevados, contra el orden establecido, contra el orden constitucional. Y ahora estamos haciendo lo mismo. Estamos trabajando por la gente. Estamos trabajando para que hoy las universidades, también en Cataluña, sigan abiertas. Porque el derecho de unos a una protesta pacífica no puede conculcar de ninguna manera el derecho de otros a recibir sus lecciones en universidad. Esto es así. Y para eso está el Estado de Derecho, para salvaguardarlo. Y supone un desistimiento por parte de algunos rectores y de algunas universidades el tratar de adaptar los sistemas a los derechos de unos conculcando los derechos de los otros. Y esto es algo que el Estado de Derecho no puede de ninguna de las maneras conceder. Es porque la educación es básica, como bien sabemos. La educación es aquella que puede superar todos los condicionamientos de origen. La educación es la que nos hace iguales. La educación es aquella que nos permite saltar a la vida, cada día más complicada esa vida, para poder, desde luego, ganarnos ese sustento en pie de igualdad con cualquiera, sin tener ningún tipo de humillación. Mirar, decía Pachi
que, por cierto, ya nos ha contado el sistema de a quién hemos de votar, cómo lo hemos de hacer, los males que puede acarrearnos el no hacerlo, etcétera. Nos ha contado todo el sistema, es decir, ha hecho sistema con cada una de las partes. Pero ciertamente nos estamos moviendo en un suelo muy pegajoso. Primero, porque efectivamente las fuerzas políticas nos dicen lo siguiente. La derecha, el Partido Popular, nos dice que estamos pactando con Vox. No sé si lo habéis oído, pero dice que pactamos con Vox para hacerle una pinza a la derecha. Otros días nos dice que pactamos con los independentistas y por eso no queremos entrar con más firmeza en Cataluña. Fijaros, para entrar en Cataluña y para tratar el conflicto catalán o la crisis catalana de verdaderas fracturas, casi al 50%, el Estado está trabajando con firmeza democrática, con proporcionalidad y, decíamos, con unidad. Pero lo estamos haciendo solos, absolutamente solos, porque la unidad democrática con el Partido Popular duró lo que duró la entrevista del presidente con Casado en Moncloa, una hora. Eso es lo que duró. La entrevista con Rivera duró menos. Duró mucho menos porque, en fin, es muy, muy difícil hablar con Rivera. Es realmente difícil hablar con Rivera porque Rivera viene a ser como la paradoja de sí mismo. Es un ser que realmente ha hecho de su fuerza política una pura esquizofrenia y, por lo tanto, defiende lo contrario de lo que dice defender. Por tanto, 20 minutos fueron suficientes, pero a la salida también dijo no. Dijo no a la unidad democrática. Por los hechos los conoceréis. ¿Y qué pasó con Unidas Podemos? Pues con Unidas Podemos, pues también la entrevista fue aproximadamente de una hora, duró la unidad una hora, pero al salir tampoco le pareció bien lo que estábamos haciendo con Cataluña. Y su contestación fue en tres fases. Es decir, una cosa dijo efectivamente Iglesias, otra cosa dijo Ada Colau y más tarde salió Asens para decir que lo que se estaba haciendo con los Mossos era echar gasolina al fuego. Por tanto, ¿cuál es el verdadero rostro? Hablábamos de personas disfrazadas. Es verdaderamente el cuento de Caperucita. Es la abuela, es el lobo verdaderamente encapuchado como la abuela, pero la abuela después, cuando se quita la capucha, es el lobo. Y por tanto, lo que ocurre es que efectivamente, el 10 de noviembre, tenemos muchas más razones para votar que las que tuvimos el 28 de abril. Fijaros, el 28 de abril solo suponíamos que la triple derecha se iba a concentrar. Solo lo suponíamos. Habíamos visto el caso de Andalucía, que lo habían cosido más o menos con una tarea de aliño. Y realmente, bueno, suponíamos que si sumaba, pactarían. Y que si pactaban, gobernaban. Y que si gobernaban, empezarían por hacer lo de siempre, que es recortar la educación, recortar la sanidad, por supuesto recortar las pensiones al 0,25 y por si fuera poco dar paso a la corrupción. Porque se corrompen, queridos amigos y amigas. Estos se corrompen. No sé si alguna vez han salido de la corrupción. Por tanto, tenemos muchas más razones, mucho más fuerza para poder ir a las urnas el 10 de noviembre. Hay que avisar a los cuñados, a las cuñadas, a los amigos, a los vecinos. Hay que decirles a todos que tenemos que ir a votar, porque hoy estamos aquí agrupados, estamos reunidos y, desde luego, lo que queremos no es una izquierda fragmentada, es una izquierda concentrada, porque tenemos que procurar que el 10 de noviembre sea el voto que desborde, como decía nuestro presidente Ramón Rubial, que desborde las urnas, que sea contra ese yo no voto con hashtag
del que hablaba Pachi, que han puesto en pista la derecha precisamente para hacer desistir a la izquierda de ir a las urnas, que sea el desbordamiento, que contra ese yo no voto sea justamente la movilización la respuesta. Y para eso, queridos amigos y amigas, no nos tenemos que dejar llevar por esos cantos que dicen estos están a favor de aquellos y estos otros a favor de los otros. Unidas Podemos, por 4 veces, ha impedido, es decir, más que las 3 veces de San Pedro en el Evangelio, por 4 veces Unidas Podemos ha impedido un gobierno socialista. ¿Qué podemos esperar de Unidas Podemos? Por 4 veces. Por tanto, si algo ha aparecido ser en el Congreso de los Diputados, es una fuerza antisocialista. Antisocialista. ¿Y qué diremos de la derecha? A la derecha se le pidió no pacto, no, simplemente una abstención. Y Casado dijo no. Es decir, no tenía ni el más mínimo deseo siquiera de devolver lo que hicimos los socialistas en su día. Y le dijimos a Rivera, abstente, porque no podéis configurar una alternativa. Y Rivera dijo no. Y Unidas Podemos dijo que le parecía poco una vicepresidencia y 3 ministerios. Le parecía poco en relación a la fuerza que él tenía. Por tanto, estamos solos. Estamos solos y por eso tenemos que agrupar el voto. Tenemos que concentrarlo. Tiene que ser verdaderamente un zumo concentrado. Concentrado en torno al Partido Socialista Obrero Español, porque somos los de siempre. Somos los de siempre, compañeros y compañeras. Somos los que trabajamos por la educación a través de la vida, por la sanidad, por el empleo digno, por el poder adquisitivo de las pensiones. Queremos que todo el mundo, sea cual sea su edad, tenga una vida que merece la dignidad humana. Y por eso, tenemos que votar socialista y tenemos que concentrarlo. Y por eso digo que, como aquel comandante que decía, avisad a todos, avisad a todas, tenemos que avisar. Tenemos que avisar a todos los que nos rodean para ir juntos a las urnas. Y como no puedo seguir más, pero me agrada muchísimo haber estado con vosotros porque me siento hablando en libertad, pues, como os digo, vamos a concentrar ese voto, vamos a desbordar las urnas, vamos a movilizarnos, porque contra el bloqueo, y estas son las elecciones que tienen que superar el bloqueo, contra el bloqueo, compañeros y compañeras, movilización. Movilización plena de todos y de todas. Y muchas gracias. Y ahora no, bueno, no sé si presentar a la secretaria general. Aquí viene la secretaria general, Idoia Mendía. Gracias Isabel, gracias amigos y amigas por haberos acercado hasta aquí, hasta Vitoria, a abrir esta campaña. Tenemos solo 8 días por delante, pero van a ser 8 días muy intensos, porque tienen que ser 8 días para convencer, para dar argumentos y para generar esperanza a la gente, porque yo creo que tenemos que llamar al voto de la esperanza. Queremos que los vascos y las vascas sepan que el próximo 10 de noviembre tienen en su mano la oportunidad de construir el futuro de España, sin trampas y sin engaños, con una propuesta para 4 años que mira a los problemas de la gente, a sus urgencias, a los retos que tenemos que abordar en los próximos años, que señala el camino que quiere tomar el futuro del Gobierno de España. Eso es lo que vamos a decidir el próximo 10 de noviembre en las urnas. O gobierna Pedro Sánchez o gobiernan las derechas. No hay más alternativa. Y el Partido Socialista de Euskadi es el único que dice con claridad lo que van a hacer
con la confianza que la ciudadanía deposite en nosotros, en nuestros candidatos. Los diputados y diputadas del Partido Socialista, con sus senadores y senadoras, van a ser los únicos que van a apoyar a Pedro Sánchez con total garantía, su proyecto, su investidura. Van a respaldar un proyecto de progreso, de estabilidad, coherente y firme en unos tiempos tan turbulentos como los presentes. Los diputados y senadores socialistas vascos van a apoyar una propuesta de país en la que cabemos todos y todas, para dar respuesta a los que quieren agitar banderas y sentimientos, para dar respuesta a los que quieren recortar libertades y derechos. Sabemos que hace 6 meses fueron muchos los que se apuntaron a impedir que el trío de Colón llegara al Gobierno de España. Lo dijeron muchos, y hubo muchos vascos que confiaron y les dieron sus votos. Pero luego no lo hicieron, y por eso tenemos que volver a votar el próximo 10 de noviembre. Pero esta campaña no va a ser igual que la del 28 de abril. Esta cita con las urnas tiene una novedad con respecto a aquella del 28 de abril. Hoy todos tienen como objetivo frenar al Partido Socialista, a diferencia del 28 de abril, que era frenar a la derecha. Hoy la prioridad no es conformar un gobierno de progreso. Hoy todos quieren debilitar la opción socialista. Pero si el voto no lleva las siglas del Partido Socialista, lo que pueden conseguir al final es debilitar la única opción progresista ganadora y fortalecer a las derechas al final. Por eso se ve también tan feliz a Pablo Casado en estos últimos mítines, porque le han regalado una segunda oportunidad para intentar hacer en el Gobierno de España lo que ya ha hecho en Andalucía, en Madrid y en muchas comunidades autónomas. Porque las derechas, compañeros y compañeras, no dudan cuando tienen oportunidad. Ellas tienen muy claro que si suman, forman gobierno juntas. Tienen muy claro que si suman, nos llevan 40 años atrás. Habrá menos derechos laborales, menos libertad para las mujeres, menos servicios públicos y menos impuestos también para los ricos, que son los amigos de la derecha. Si suman, formarán un gobierno en España también que agrandará la brecha con Cataluña y también con Euskadi. Esa es la realidad que tenemos que contar. Así que nadie ponga excusas para no respaldar a los socialistas, porque son excusas las que nos han traído a estas elecciones. No hay mejor propuesta social que la del proyecto de presupuestos que justamente tumbaron las derechas y los independentistas. No hay mejor propuesta de compromiso con el autogobierno vasco que el calendario de traspasos que acordó el Gobierno de Pedro Sánchez. No hay mejor propuesta de progreso que las medidas pactadas con los agentes sociales para que la ciudadanía española pueda seguir avanzando en derechos. No hay un proyecto mejor que pueda liderar España que el proyecto socialista, compañeros y compañeras. La única alternativa que hay es la que defienden las tres derechas, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Existe esa alternativa, pero solo se hará realidad si cuenta con unos aliados en esta campaña, con el aliado de la abstención y con el aliado de los que no se mojan cuando toca mojarse. Así que nada de eso es útil para la gente. Ni las escisiones de la izquierda van a ganar estas elecciones, ni los nacionalismos van a poder dirigir España. Si quieres parar a la derecha, vota Partido Socialista. Es la única alternativa. Kanpaina honetan argi esan behar dugu. Alternatiba bakarra eskuinarena da. Eta alternatiba horrek garaile izateko duen aukera bakarra abstentzioaren eta alderdi txikien aldetik etorriko da. Ezkerraren esizioek ez dute irabaziko hauteskundeak. Nazionalistek ez dute irabaziko ezta hauteskundeak. Eskuina gelditzeko aukera bakarra alderdi sozialista da. Pedro Sánchez presidente izaten jarraitzea da. Orduan, alderdi sozialista bozkatu behar dugu. La papeleta socialista, os decía que es la única opción fiable, es la única con garantías para quienes quieren mirar al futuro con confianza, para quienes quieren garantizar el blindaje de las pensiones, para quienes aspiran a una sociedad de hombres y mujeres iguales, para quienes quieren afrontar con valentía los retos de la crisis climática. Es la única opción con garantías para quienes quieren que sus gobernantes dejen de esconderse detrás de las banderas y de una vez por todas se pongan a resolver los problemas que tiene la ciudadanía.
A todas esas personas es a las que vamos a dirigirnos en los próximos 8 días. A las gentes de progreso en Euskadi que nos exigen estabilidad. A quienes saben que los socialistas vascos nos hemos implicado en la gobernabilidad de Euskadi porque la estabilidad es una prioridad para nosotros. Que lo hemos hecho sobre programas concretos, con visión de futuro y sin dejar abandonado a nadie a su suerte. Eso hacemos los socialistas, en Euskadi y en el conjunto de España. Otros dicen unas cosas aquí y otras en España. Nosotros no, ese es nuestro aval. Y no vamos a engañar a nadie, no vamos a engañar sobre la situación delicada que vivimos, llena de grandes incertidumbres. Lo que se exige precisamente en estos tiempos de incertidumbres, en tiempos volátiles, son precisamente gobiernos estables y coherentes como el que defiende Pedro Sánchez. Lo que exige este tiempo difícil para España es un liderazgo sin matices, sin titubeos, con firmeza y con templanza, como nos está demostrando el Gobierno de España en estos días. Y lo que le conviene a esta Euskadi social y plural es un Gobierno en España que crea en nosotros, en nuestras singularidades y en nuestro estatuto. Con esa confianza vamos a abordar esta campaña, más corta y más intensa que nunca, sin distraernos en las mentiras que otros se empeñan en difundir para ocultar sus propias debilidades. El proyecto socialista es un proyecto de progreso e integrador sin matices, y los hechos lo avalan. Estamos aquí porque se ha demostrado que Pedro Sánchez no quiere ser presidente a cualquier precio. Vamos a elecciones porque no pagó el precio que le exigían las derechas para seguir como presidente. No hacer los traspasos a Euskadi, un 155 inmediato y sin límites a Cataluña y romper el gobierno progresista en Navarra. Vamos a elecciones porque no pagó tampoco el precio que le exigía Podemos, un gobierno provisional y débil. Y vamos a elecciones también porque no pagó el precio exigido por el independentismo, saltarse la legalidad. Porque lo que queremos los socialistas es un proyecto donde la gente pueda encontrar certezas. La certeza de que su pensión se va a mejorar y a asegurar en el futuro, de que el salario mínimo va a poder seguir creciendo, la certeza de la igualdad entre mujeres y hombres, la de la estabilidad en las instituciones, la de la pluralidad y la convivencia entre todos nosotros. Para que sea posible, necesitamos redoblar la confianza ciudadana. Los socialistas ganamos en primavera de forma rotunda las elecciones en España y tuvimos ese respaldo porque los españoles saben que somos la solución a sus problemas. Porque a ningún nacionalismo se le combate con más nacionalismo, se le combate desde la legalidad y el diálogo para construir la convivencia. Hay quienes no entendieron ese resultado y prefirieron no mojarse. Por eso apelamos a toda la ciudadanía que no quiere que su futuro se eche a suertes en una próxima investidura. Apelamos a quienes saben que se ha acabado el tiempo de las excusas, porque cada excusa y cada duda será la mejor alianza que puedan encontrar las derechas. Así que, más que nunca, necesitamos a todos los vascos y vascas que quieran desbloquear las instituciones y avanzar hacia el futuro. Más que nunca, les pediremos que no dejen de acudir a las urnas el próximo 10 de noviembre y que escojan ese día las papeletas seguras, las que no dudan, las que quieren volver a constituir un grupo socialista en el Senado con voz propia para defender los intereses de Euskadi, las que van a apoyar en el Congreso un gobierno de progreso presidido por Pedro Sánchez, las papeletas encabezadas por Patxi López, Isabel Celá y Odón Elorza. Así que os emplazo a trabajar en los próximos días.